Maestro, tú nos dices que estemos aquí y ahora, sin metas y sin propósito, pero luego también nos seduces hablándonos del éxtasis, la iluminación, la libertad y la posible realización. Parece contradictorio. Por favor, explique. No es nada contradictorio, es un hecho simple. Pero la mente tiende a crear problemas donde no existen. La mente es un mecanismo creador de problemas. Cuando digo que el éxtasis es hermoso, cuando digo que la iluminación es dichosa, no estoy hablando del futuro, no los estoy seduciendo, simplemente estoy afirmando un hecho. Cuando digo estar aquí y ahora sin ningún propósito ni meta, les estoy mostrando la forma en que la iluminación puede ocurrir ahora mismo. La iluminación no es una meta lejana. Es una posibilidad presente. Te lo puedes perder. Eso no significa que esté lejos de ti, eso simplemente significa que estás profundamente dormido. Te lo puedes perder. Eso no significa que tengas que trabajar duro para lograrlo, simplemente significa que no eres consciente de algo que ya te rodea. Continuaré hablando de la iluminación, porque sin ella no estás vivo en absoluto, sin ella solo pareces existir, pero no existes sin él, sigues extrañándote. Pero recuerda, no estoy creando una meta para tus deseos. La iluminación nunca puede ser una meta. Esto hay que entenderlo. El nirvana no se puede desear. Déjame explicártelo. Cada vez que deseas algo, te pones tenso. El deseo crea perturbación. Siempre que deseas algo, por supuesto, lo deseas en el futuro. En el presente, ¿cómo puedes desear? No hay suficiente espacio para que exista un deseo en el presente. Solo puede existir en el futuro. El deseo solo puede referirse a algo que está en el futuro, a algo que no está aquí. Lo que está aquí no se puede desear. Puedes deleitarte en ello, pero no puedes desearlo. Puedes vivirlo, puedes bailarlo, pero no puedes desearlo. Por eso todos los budas dicen, vuélvete libre de deseos. Pero el problema humano es que lo entendemos como si estuvieran diciendo, haz de la ausencia de deseos tu objetivo. Convertimos todo en un objetivo. Pon cualquier cosa en la mente, inmediatamente lo reduce a una meta y el problema surge inmediatamente. Entonces la mente pregunta ¿cómo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo llegar a serlo? De nuevo estás en la pista, otra vez te has perdido. Cuando los budas dicen, vuélvete libre de deseos, no están tratando de crear una meta para ti. Simplemente están diciendo, mira dentro de tu deseo. Comprende tu deseo y la inutilidad del mismo. Míralo profundamente, penetra profundamente en él, y esa misma penetración ayudará. El deseo desaparece. Cuando puedas ver la total inutilidad del deseo, te preguntarás cómo abandonarlo. Si ves la total inutilidad de ello, desaparece por sí solo. Sigues preguntando cómo, porque todavía quieres aferrarte. Aún quieres posponerlo. Todavía piensas que debe haber algo en ello. Tal vez me estoy perdiendo, tal vez no estoy haciendo los esfuerzos correctos, tal vez no estoy avanzando en la dirección correcta, pero hay algo. Todavía tienes esperanza. Cuando mires la naturaleza del deseo, entenderás que es como un horizonte. Parece muy lejos, allí. Ve, muévete, se mueve contigo. Cuando llegas al punto en el que pensabas que la tierra se encuentra con el cielo, no se encuentra allí. De nuevo, a la misma distancia, el horizonte existe. Muévete de nuevo, el horizonte se mueve contigo. La distancia entre usted y el horizonte sigue siendo siempre la misma. Si miras el deseo, es muy sencillo de ver. Si meditas en el deseo, esto es un hecho, esta no es una teoría sobre el deseo. Tienes 10.000 rupias. La mente pide 20.000 rupias. La mente dice, a menos que tengas 20.000 rupias, ¿cómo puedes vivir feliz? Es imposible. Puedes conseguir 20.000 rupias. Perderás mucho tiempo por ello, un día lo conseguirás. Cuando consigues 20.000 rupias, el deseo se ha ido aún más lejos. Ahora pide 40.000 rupias. Cuando alcanzas las 20.000 rupias, te vuelves más adicto a las comodidades, ahora se necesitan más comodidades. Ahora la vieja casa parece pequeña, el viejo coche parece un insulto, hay que dejarlo caer. Se necesita un coche nuevo. Cuando llegas a la línea de los 40.000, el horizonte se ha ido más lejos, exige 80.000. Se sigue duplicando. La distancia sigue siendo la misma.
entre el deseo y la realización la distancia sigue siendo la misma. Nunca cambia, ni siquiera un centímetro. El mendigo y el emperador se encuentran siempre en la misma situación. Si miras la distancia entre su deseo y su realización, verás que navegan en el mismo barco. Una vez comprendido, el deseo desaparece por sí solo, por sí solo. No es que lo dejes caer, por lo que nunca surge la pregunta de cómo. Y cuando el deseo disminuye, hay ausencia de deseos. No es que tengas que hacer esfuerzos para que esté ahí, no es que tengas que trabajar duro para lograr la ausencia de deseos. No es un objetivo. Cuando los deseos desaparecen. La ausencia de deseo es ausencia de deseos. Déjame decirlo de otra manera. Normalmente, cuando se usa la palabra falta de deseo, piensas que va en contra del deseo. No lo es. La falta de deseo no es lo opuesto al deseo. La falta de deseo es simplemente la ausencia de deseo, no lo contrario. Si es lo contrario, entonces puede convertirse en el objetivo. No es lo contrario. No puedes convertirlo en un objetivo. El amor no es lo opuesto al odio. Si el amor es opuesto al odio, en ese amor el odio continuará, una corriente subterránea de odio seguirá fluyendo. El amor auténtico no es opuesto al odio. El amor de un Buda no es lo opuesto al odio. Es simplemente ausencia de odio. La compasión no está en contra de la ira. Cuando la ira desaparece, desaparece la compasión. No se debe luchar por la compasión, no va contra la pasión. Cuando la pasión desaparece, desaparece la compasión. La compasión es tu naturaleza. La ausencia de deseos eres tú. Cuando todos los deseos se han ido y te quedas solo, en esa hermosa soledad, en esa soledad pura, en esa soledad cristalina, no hay deseos. Ni siquiera un rastro de deseo. Sin meta, sin ningún lugar a dónde ir. Entonces por primera vez vives lo que es la vida, por primera vez tu canción estalla, se esparce por toda la existencia. Por primera vez eres capaz de celebrar. Esto se llama iluminación, nirvana. El nirvana nunca puede ser una meta. Cuando no tienes ningún objetivo, el nirvana llega a ti. Nunca vas hacia el nirvana. Cuando no vas a ninguna parte, viene hacia ti. O, si quieres usar el lenguaje de los bhaktas y devotos, puedes usar la palabra Dios. No debes ir hacia Dios. Nunca se puede ir hacia Dios. ¿Dónde vas a ir? O no está en ninguna parte o está en todas partes. ¿Dónde vas a ir? No puedes hacer de Dios un objeto. No puedes convertir tu deseo en una flecha moviéndose hacia el objetivo de Dios. Cualquiera de los dos dioses está en todas partes, por lo que no puedes marcar un objetivo o no está en ninguna parte, entonces tampoco puedes marcar un objetivo. Nadie ha llegado jamás a Dios. Cuando dejas de alcanzar todo, cuando dejas de lado toda la tontería del logro, de repente Dios viene a ti. Y cuando viene, viene de todas partes, de todas direcciones. Él simplemente entra en ti por cada poro de tu ser. Nunca llegas a él, él siempre viene a ti. Cuando la gente viene a mí y me dice que está buscando a Dios, yo digo, por favor, no hagas ese esfuerzo. Estás en un viaje inútil. Simplemente descansa, relájate, espera y permite que Dios venga a ti. Tu misma búsqueda creará una barrera. Una mente que busca es una mente tensa. Una mente que busca no está en reposo. Una mente deseosa no está en casa. Siempre vagando, vagando, yendo a alguna parte. Si voy a ti, ¿crees que te encontraré allí? Puede que estés en otro lugar. Siempre estás en otro lugar. Donde quiera que parezcas estar, no estás allí. Si estás sentado en el templo, tu apariencia solo es en el templo. Quizás estés en el mercado. Puede que estés en la tienda, en la fábrica o en la oficina. Cuando estás sentado en tu oficina o en tu tienda, solo está ahí tu apariencia. Pareces estar ahí. Tu mente puede estar en cualquier lugar, el mundo es vasto. Nunca estás donde estás. Solo permanece ahí. Donde quiera que estés, permanece ahí. Esta es la puerta a lo divino y lo divino entra en ti. El nirvana se convierte en una pesadilla si lo buscas. Y luego el nirvana es la pesadilla más grande que existe. La riqueza se puede encontrar si la buscas.
El poder y el prestigio se pueden encontrar si se buscan. Por supuesto, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y es casi inútil, porque cuando lo has encontrado no encuentras nada allí. Pero puedes encontrarlo. Si estás lo suficientemente loco, puedes encontrar cualquier cosa en el mundo. Solo tienes que estar lo suficientemente enojado. Casi loco, loco. Entonces ganarás, porque nadie podrá competir contigo, a menos que alguien más loco que tú venga a competir contigo. Puedes encontrar cualquier cosa en el mundo que desees. Habrá una pesadilla, pero tiene un final. Pero el nirvana es la última y definitiva pesadilla. Una vez que empiezas a buscarlo, nunca sucederá, porque su propia naturaleza es tal que te impide alcanzarlo. Entonces, cuando digo estar aquí y ahora, estoy diciendo que por favor ayuden al nirvana a llegar a ustedes. Estar en casa. Solo espera. Tarde o temprano lo verás. Dios ha llamado. Jesús dice, llamad y se os abrirá la puerta. Yo les digo, solo esperen. Dios llamará. Simplemente permanece alerta y abre la puerta cuando Él llame. Ha estado llamando continua y constantemente, pero tú no estás ahí para oír, para escuchar. No estás ahí para abrir la puerta. El huésped siempre está en la puerta, pero el anfitrión no está. Sea anfitrión. A eso me refiero cuando digo estar aquí y ahora. Esto significa simplemente ser anfitrión de la vida, ser anfitrión de la existencia. Permanezca disponible. Y todo te va a pasar. No se va a prohibir nada. No hay nadie que obstaculice el camino excepto tu propio deseo, excepto tu propio correr continuo aquí y allá. Descansa un ratito. Y cuando digo descanso, me refiero a descansar aquí y ahora. No lo pospongas, porque ¿quién podrá descansar mañana? Y seguiré cantando las bellezas del éxtasis, pero no me malinterpretéis. No estoy tratando de convencerte de que hay que alcanzar el nirvana. No es un objetivo. K no se puede hacer gol. No puede convertirse en objeto de deseo. Está disponible. Solo mira. Tenga una mirada alerta. La vida es tremendamente hermosa. Está lloviendo sobre ti desde todas partes. A esto lo llamo meditación. Esto es lo que el Zen llama Zazen. Simplemente siéntate, en una espera infinita. Observando, alerta, consciente, sin ir a ninguna parte. Y sucede el milagro de los milagros. Aquello que estabas buscando y no podías encontrar, de repente sucede. No hay contradicción en ello, pero tu mente creará una contradicción, porque a menos que tu mente haga una contradicción, entonces la mente no tiene ninguna función que cumplir. Primero crea un problema y luego intenta encontrar una solución. No permitas que la mente cree un problema donde no existe. He oído hablar de un médico. Un hombre se le acercó, padecía un resfriado común. El médico dijo, haz una cosa. La noche es muy fría. A medianoche, desnudo, vas al lago y te tiras al agua. El hombre dijo, te has vuelto loco. Estoy resfriado y a medianoche el lago estará solo helado. Me daré una doble neumonía. El médico dijo, no se preocupe. Tengo una medicina perfecta para la neumonía, pero para el resfriado común no tengo ninguna. Lo curaré ciertamente. Simplemente sigue las instrucciones. La mente sigue creando problemas y luego sigue aportando soluciones. ¿No has visto estas tonterías? Corta la mente desde la misma raíz. No permita que esto cree un problema, esa es la solución. De lo contrario, la mente te dará una solución. En primer lugar, el problema era falso. ¿Cómo puede ser correcta la solución? Si resuelves un problema falso, la solución será falsa. Entonces estás atrapado en una regresión infinita. Entonces, en la solución, la mente volverá a encontrar problemas. Por otra parte, hay que aportar soluciones. Y luego sigues y sigues. Si tu propia mente no puede darte una solución, acudes a mentes mayores, pueden aportar soluciones. Acudes a los filósofos, personas que tienen teorías, doctrinas y escrituras en la cabeza. Si no puede ofrecerle su solución, consulte a los expertos, luego te dan una solución. Pero los expertos todavía no han ayudado a nadie.
50 siglos de historia de la filosofía no han dado ni siquiera una única solución a ningún problema. Al contrario, ha creado cada vez más problemas. Corta la misma raíz. Siempre que la mente esté tratando de crear un problema, primero trate de descubrir si está volviendo a jugar el viejo truco. Porque como veo, la vida es absolutamente sencilla. No tiene problemas. No quiero decir que la vida no sea un misterio. Quiero decir que la vida no es un acertijo. No puedes resolverlo. La vida es un misterio tremendo, pero muy simple. No puedes resolverlo. Puedes vivirlo, puedes disfrutarlo, puedes fundirte en él. Y se abren puertas sobre puertas, y es un viaje interminable de revelaciones, te esperan revelaciones cada vez mayores. Pero no es un enigma que pueda resolverse. Cuanto más entras en él, más incognoscible se vuelve. Cuanto más sabes que no sabes. Llega un momento en el que todo conocimiento parece inútil. Ese es el momento en que una conciencia pasa por una conversión, de la filosofía a la religión, de teorías inútiles y obsoletas a una fuente de vida fresca y eternamente viva. La vida es un misterio, no se puede solucionar. No tiene solución. No tiene respuesta. No intentes solucionarlo. Eso es lo que la mente hace constantemente, tratar de resolver. Corta la raíz. Siempre que la mente intente plantear un problema, primero trate de ver, ¿existe realmente un problema? Es algo tan simple lo que he dicho. Esté aquí ahora y obtendrá la iluminación. Ya sucedió, solo tienes que reconocerlo. Ha sucedido incluso antes de que nacieras. Ha sucedido simultáneamente con tu vida. Tu misma existencia está iluminada. Solo una entrega, una conversión. Y el reconocimiento. Y el reconocimiento solo es posible si giras aquí y ahora. Si continúas moviéndote, persiguiendo las sombras, entonces no tendrás tiempo ni espacio para moverte dentro. Todo el futuro está afuera y el presente está dentro. El presente no es parte del tiempo. El presente es la eternidad. Es ahora, eterno. Está dentro de ti. Una vez que te acuestes, empezarás a reír. Se dice que cuando Bodhidharma lo alcanzó, empezó a reír, una risa profunda. Empezó a rodar por el suelo y los discípulos se reunieron y dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Te has vuelto loco? Parecía realmente loco. Estuvo sentado durante 9 años y nunca nadie había visto ni siquiera una sonrisa en su rostro. Era una persona muy severa y seria. Durante 9 años seguidos estuvo mirando la pared. Continuamente sentado cerca de la pared y mirando la pared. Ni siquiera se había vuelto para hablar con ningún hombre durante 9 años. Un hombre muy serio. Y había decidido que no se levantaría a menos que supiera que es la verdad. La tradición dice que sus piernas se marchitaron. 9 años es mucho tiempo, tal vez realmente sucedió. Pero ese no es el punto. Una cosa es cierta. Las piernas son representativas de actividad, movimiento, deseo, marcha, meta. Las piernas son representativas de todo eso. Ciertamente en esos 9 años los goles desaparecieron. No había lugar al que ir. Toda motivación, todo deseo de lograr algo desapareció. Ciertamente las piernas se marchitaron. Y de repente, un día, este hombre se retuerce y se ríe, debe haberse vuelto loco. La gente debe haber estado pensando que sentarse durante 9 años mirando la pared seguramente provocaría locura. ¿Pero por qué se reía? Se reía de todo lo absurdo, de lo ridículo que era, que todo lo que buscaba ya lo tenía dentro de él y no era consciente. Tu tesoro está contigo. Tu tesoro ya está dentro de ti. Puedo verlo, pero tú no puedes verlo. Estar conmigo es solo una oportunidad para que tú también puedas ver eso que yo ya puedo ver en ti. Cuando vienes a mí, eres precisamente valioso para mí. Cuando vienes a mí, veo venir a un Buda. No eres consciente. Me gustaría inclinarme y tocar tus pies. Pero eso puede ser peligroso para ti, así que resisto la tentación. Ya estás enojado, te volverás aún más loco. Pero eso es lo que me gustaría hacer. Ya estás allí donde te gustaría y deseas estar. Estás realizado.
Puedo ver que tu flor ha florecido, siempre ha estado floreciendo allí, pero tus ojos vagan hacia otra parte. Entonces, cuando hablo de iluminación, simplemente estoy afirmando un hecho sobre tu ser. No te estoy dando una meta que desear. Y luego inmediatamente tengo que decirte que estés aquí y ahora, porque así podrás ver el florecimiento de tu ser. No hay contradicción. Si te aparece, mira de nuevo. Tu mente te ha engañado. Corta la mente desde la misma raíz. La segunda pregunta es de un nuevo buscador, Jim Crossland. Maestro, entiendo que ninguno de tus discípulos lo ha logrado aún. ¿Cómo puedo considerar el idealismo de prepararme para perder mi ego mejor que el idealismo del que hablo hoy? ¿Quién os ha dicho que ninguno de mis discípulos lo ha logrado todavía? No puedo ver una sola persona que no lo haya logrado. Todos son budas, personas iluminadas que se engañan a sí mismas, se juegan al escondite consigo mismas. Pero te resulta difícil verlo. A menos que hayas visto tu propia iluminación, no podrás ver. Una vez que hayas visto tu propia iluminación, el mundo entero estará iluminado. El mundo entero, digo, se ilumina en el momento en que tú lo eres. Entonces sabes que esa es su elección. Si quieren engañarse a sí mismos, está perfectamente bien, esa es su libertad. Si quieren jugar un poco más, está perfectamente bien. ¿Por qué no deberían hacerlo? Unas cuantas vidas más. Tú decides. No solo mis discípulos están iluminados, la vida está iluminada. Estos árboles. Tal vez estén profundamente dormidos, roncando, pero también están iluminados. Desde el día en que me iluminó, no he visto nada que no esté iluminado. No puedo ver otra cosa. Así que olvídate de los demás. Es una pregunta solo sobre ti. ¿Estás listo para detener el engaño, el juego que estás jugando contigo mismo? Solo eso debería ser tu preocupación. No te preocupes por los demás. Entiendo que ninguno de tus discípulos lo ha logrado aún. El que pregunta debe tener un deseo de logro muy arraigado, una mente de logro muy arraigada. Así que mira a su alrededor a través de esa mente realizadora y, por supuesto, una mente realizadora no puede creer que nadie más lo haya logrado. Incluso para admitir que lo he logrado, debe haber luchado mucho. De hecho, él tampoco puede creerlo. Solo por cortesía ha dicho que se lo concederá a este hombre, pero a nadie más. Es natural cuando no te ha pasado a ti. ¿Cómo le puede pasar a otra persona antes de que te haya pasado a ti? Eso parecerá injusto. Si tiene que suceder, debe sucederte a ti primero. Esa es la manera del ego. El ego sigue negando. Pero, por favor, mantente un poco alerta, porque si continúas negando, diciendo que no les ha sucedido a otros, poco a poco te convencerás de que no puede suceder, que es imposible, y entonces estarás cerrando puertas para tu propia iluminación también. Una vez que aceptas que le ha pasado a alguien, se abre para ti también la posibilidad de que te pueda pasar a ti. Solo mira de nuevo, una segunda mirada. Observa a la gente. Sal de tu mente de logros y echa un vistazo. ¿Puedes oír el canto de los pájaros? Están iluminados. Budas charlando. Tiene que ser así. Dios no está separado de la vida. Dios es sinónimo de vida. La divinidad no es algo separado que sucede o no sucede. Está escondido en todo lo que es. En una roca, en un árbol, en un pájaro. Pero por primera vez tienes que darte cuenta de ello dentro de ti mismo, porque esa es la realidad más cercana a ti. Una vez que lo ves allí, lo ves en todas partes. Y lo segundo, ¿cómo puedo considerar el idealismo de prepararme para perder mi ego? Mejor que el idealismo del que hablo hoy. No te estoy diciendo que te prepares. No estoy enseñando ninguna preparación. Simplemente digo, mira, este es el ego y este es el bloqueo que está obstaculizando el camino. Déjalo ahora mismo. ¿Quién te dice que te prepares? Si te preparas, entonces te prepararás por los siglos de los siglos. ¿No has vivido ya lo suficiente? ¿No has estado aquí tantos millones de veces? ¿Has estado repitiendo como un círculo, una rueda? Moviéndote una y otra vez, la misma rueda. Nacimiento, juventud, vejez, muerte, nacimiento de nuevo. Sigue moviéndose.
cuando hablo de abandonar el ego, no digo que te prepares para ello. Si aún no estás preparado, ¿cuándo lo estarás? Suficiente es suficiente. Déjalo ahora mismo. O lo dejas ahora mismo o no lo dejas. No engañes a nadie que estás preparando. La preparación es un truco para engañar a los demás y, más básicamente, a uno mismo. Me estoy preparando. Un día voy a dejar el ego. ¿Pero por qué prepararnos y por qué un día? ¿Por qué no hoy? Si has visto el hecho, ¿cuál es la necesidad? Cuando te encuentras con una serpiente en el camino, ¿te preparas para saltar? Simplemente saltas fuera del camino. No dices, ¿cómo puedo saltar ahora mismo? Veo la serpiente, veo el peligro, veo la muerte frente a mí, pero ¿cómo puedo saltar inmediatamente? Necesita preparación, necesita ensayo. Solo me prepararé y luego saltaré. No, tu mente simplemente se detiene cuando ves una serpiente en el camino. La mente no tiene espacio para pensar ni tiempo que perder. Primero saltas y luego piensas. Luego podrás pensar todo lo que quieras, pero primero saltas. Lo que te estoy mostrando es que la serpiente no es tan peligrosa como tu ego. Es tu ego el que es la verdadera serpiente. En la parábola cristiana de Adán, Eva y la serpiente no es más que el ego. La serpiente es simbólica porque la serpiente es muy astuta, el ego es muy astuto. Y la serpiente es muy resbaladiza. Y el ego es muy resbaladizo. Y la serpiente se mueve sin piernas, y el ego también se mueve sin piernas. Esto es un milagro. De hecho, la serpiente no debería moverse. Es un milagro, sin piernas sigue moviéndose. El ego no está ahí y sigue moviéndose. En la parábola cristiana, la serpiente convenció a Eva de que vale la pena probar el árbol del conocimiento. El Dios lo ha prohibido porque no quiere que adquieras conocimientos, Él no quiere que os hagáis sabios como Él. Él es celoso. Si vosotros también os volvéis sabios como Él, ¿quién le adorará? Quiere que sigas siendo ignorante para que sigas siendo dependiente. Esto es lo que está haciendo el ego. El ego convenció a Eva. Eva convenció a Adán. ¿Por qué a través de Eva? Eso hay que entenderlo. La mente femenina es más propensa a ser egoísta. La razón es que la mente femenina carece de ego. La mente masculina ya es egoísta, pero la mente femenina carece de ego. Es una mente pasiva, no activa, no agresiva. La mente masculina ya es agresiva, la mente masculina ya es egoísta. Ya está saliente. A la mente masculina no le faltaba. Siempre que algo te atrae, solo te atrae cuando te falta. Ves a alguien hermoso, si eres feo, te atrae. Ves a alguien fuerte y, si eres débil, te atrae. El atractivo es siempre de lo contrario, de aquello que no eres. El pobre se siente atraído por las riquezas. Los realmente ricos son aquellos que renuncian a las riquezas. Un pobre no puede renunciar a las riquezas. La mente femenina no es egoísta. Es más entregado, más receptivo, de ahí el atractivo. El truco funcionó. Y una vez convencida la parte femenina, es muy difícil que la parte masculina no la siga. El hombre siempre ha sido seguidor de la mujer. Cualquiera que sea la apariencia exterior. Intenta demostrar que es el maestro, y eso también se debe a que le falta eso. Puede que sea el amo del mundo, pero en el momento en que regresa a casa ya no es el amo. En el hogar la mujer sigue siendo la dueña. Incluso un Napoleón o un Alejandro no son nadie ante su esposa. Incluso un Napoleón se vuelve cobarde. La mente masculina sigue a la mente femenina. Una vez que el ego convenció a la mente femenina, tarde o temprano Adán lo siguió. La serpiente es el antiguo símbolo del ego. Te estoy mostrando la verdadera serpiente en tu camino. Esta serpiente os ha convencido de comer el fruto del conocimiento, y toda religión no es más que retroceder, desaprender. La religión no es más que vomitar conocimiento. ¿Qué hizo Adán? Comió el fruto del conocimiento. Cristo vomitó el mismo fruto. Adán se alejó de la fuente divina, del jardín del Edén, del jardín de Dios. Jesús entró de nuevo. Cuando digo que el ego es venenoso, solo estoy afirmando un hecho. No estoy diciendo que te prepares para dejarlo. Estoy diciendo que si me entienden, lo eliminarán ahora mismo.
Ni siquiera un solo momento tiene que ser desperdiciado. Una vez que ves el punto, en el acto mismo de ver, el ego ha caído. Si no ha caído al ver, entonces no has visto el punto. Entonces estás jugando una mala pasada. Entonces crees que has entendido, pero no has entendido. El chiste más gracioso que he escuchado en la radio no consistió más que en silencio. En uno de sus programas de radio, Jack Benny, notoriamente el hombre más barato del mundo, al menos en la imagen que se ha creado, fue detenido por un ladrón que le dijo: tu dinero o tu vida. Siguió un silencio cada vez más largo y, a su debido tiempo, el público, al darse cuenta, empezó a reír cada vez más fuerte. Finalmente, por si acaso había algunas personas que no entendían el punto, el ladrón dijo, una vez que las risas se calmaron: vamos. Tu dinero o tu vida. A lo que el señor Benny respondió: estoy pensando. Estoy pensando. ¿Dinero o vida? Si la vida se acaba, ¿qué vas a hacer con el dinero? Si me has entendido, en esa misma comprensión está la caída del ego. No es que lo dejes caer. ¿Cómo puedes dejarlo? Te van a dejar caer. ¿Cómo puedes dejarlo? Se cae. De repente ya no estás. Surge en ti una calidad de energía totalmente diferente, que fue bloqueada por el ego. Sí, estás allí y, sin embargo, no estás allí. Una experiencia muy extraña. La más extraña, la más extraña. Eres tú y, sin embargo, no eres tú. ¿Cómo puedes dejarlo? Si lo dejas caer, el gotero quedará dentro. El ego te ha engañado. Cae. Una vez entendido, cae. No se trata de preparación. No estoy diciendo que te prepares para dejarlo. Si te preparas para dejarlo, puedes volverte humilde, más humilde, más humilde, pero entonces el ego se esconderá detrás de tu humildad. Entonces empezarás a pensar: soy el hombre más humilde del mundo. Soy el hombre más humilde del mundo. Ese yo soy sigue siendo el mismo. El ego puede volverse piadoso, puede volverse religioso. El ego puede volverse santo, pero eso no supone ninguna diferencia. Si el veneno se vuelve piadoso, no hay diferencia. Un veneno purificado puede volverse más venenoso y un ego purificado es ciertamente más venenoso que un ego ordinario. Miren a la gente religiosa. Tienen un ego muy sutil, muy pulido, culto, refinado. Es difícil atraparlo. Es más resbaladizo que los egos ordinarios, más sutil en sus formas, más astuto en sus engaños. Mejor protegido, mejor asegurado. Incluso tu conversación sobre Dios puede ser solo un escondite para ello. No, no puedes dejarlo caer. Entendido, cae solo. De repente ves que se te escapa de las manos. No es necesario dejarlo caer, solo una vez que no te aferras a él, se cae. Al no aferrarse, cae. Y si comprende que tiene en sus manos una serpiente venenosa, ¿es necesario prepararse? No, no me refiero a la preparación. Si lo has entendido, déjalo caer. Si no lo has entendido, por favor no te prepares. Entonces será mejor como está. No lo decores. Esto lo hará más ornamental, más florido y será más difícil que soltarlo. Será más precioso. Un hombre de carácter tiene más dificultades para abandonar su ego que un hombre sin carácter. Un hombre moral tiene más dificultades para abandonar su ego que un hombre inmoral. El ego del hombre inmoral ya está herido, enfermo. El ego del hombre moral está adornado con medallas. El ego del hombre moral sigue dando buenos resultados. El ego del hombre moral se parece más a una flor y menos a una espina. Es más difícil dejarlo caer. Ha sucedido, parece paradójico, pero ha sucedido tantas veces, que los pecadores han llegado a Dios más fácilmente que los llamados santos. Por supuesto, no se registra mucho, porque todos los registros han sido hechos por santos. Los pecadores no se han molestado en hacer registros e historia y esto y aquello. Murió un rabino, un hombre muy religioso, muy moral, moralista, y el mismo día también murió un pecador. El rabino no podía creerlo. Lo estaban llevando al infierno. Empezó a hacer mucho escándalo. Él dijo: ¿qué está pasando? Yo, un santo, y siendo llevado al infierno. Y a este pecador lo he conocido toda mi vida, vivía justo enfrente de la sinagoga, y está siendo llevado al cielo. Debe haber habido algún error. Hizo tal alboroto que ambos fueron presentados ante Dios.
Y el rabino dijo, tú lo sabes bien. Toda mi vida he estado orando y orando y repitiendo tu nombre. Y este hombre nunca ha hecho ninguna oración, nunca ha estado en el templo, y ha hecho todo lo malo, ha sido el hombre más inmoral del pueblo, y a él le están dando el cielo y a mí me están llevando al infierno. Esto es una injusticia. Explícalo. Dios dijo, sí, lo sé, pero él nunca me molestó. Estabas molestándome constantemente. Incluso por la noche era difícil dormir a causa de tu recuerdo. Se necesita inocencia, y en la inocencia es donde el ego ha desaparecido. Se necesita simplicidad, y la simplicidad no es algo cultivado. Cuando todos los cultivos desaparecen, las complejidades desaparecen, uno se vuelve simple. Uno puede ir al templo o no, no importa. Se puede orar, o no se puede orar es irrelevante. Pero la inocencia, la sencillez, una entrega profunda. Que uno ya no es un hacedor, que uno ya no piensa en sí mismo como yo, uno ha renunciado a ese yo, uno ya no es como una isla, uno se ha convertido en parte del principal. El continente, se ha dicho, que viva el conjunto. Desaparezco en él. Entonces haz lo que te suceda y te será correcto. Deja que el todo viva a través de ti y es moral. La moralidad no es algo que tengas que hacer y practicar. Es algo. Cuando desapareces y se permite que el todo exista a través de ti, cuando fluyes con el río, cuando no vas contracorriente. Recuerda esto. Si lo has entendido, observa cómo tu ego se desliza. No te aferres a ello, eso es todo. Deja que se caiga y se rompa. Una vez conocí a un hombre. Es un profesor, un hombre muy culto. Vino a verme. Estaba muy triste, así que le pregunté, ¿te ves muy deprimido? ¿Cuál es el problema? Dijo, mi psiquiatra dice que estoy enamorado de mi paraguas y que esa es la fuente de mis problemas. ¿Enamorada de tu paraguas? Me sorprendió un poco. Sí, dijo. No es ridículo. Me gusta y respeto mi paraguas y disfruto de su compañía, pero amor. Puede que no creas que amas a tu ego, pero lo amas. Puedes decir, me gusta y respeto mi paraguas y disfruto de su compañía, pero amor. Pero simplemente cambiar las palabras no hace mucha diferencia. Lo amas. Por muchas miserias que traiga, aún así lo amas. Independientemente de los problemas que cree, aún así lo amas. A pesar de todos los infiernos que crea el ego, sigues amándolo. Y cuando vienes a mí y me preguntas cómo soltarlo, simplemente me sorprendo, no puedo creerlo. Si el ego mismo no te ha convencido creándote tantos infiernos, tantas miserias, que no vale la pena cargar, entonces nadie podrá convencerte. El ego ha hecho todo lo posible para hacerte daño, para herirte. Es como un cáncer. Te estás muriendo por ello, pero sigues aferrándote a ello. Debe haber alguna razón profundamente arraigada en ello. La razón más profunda es que sientes miedo al no ser. Si el ego se ha ido, entonces tú te has ido. Si el ego desaparece, parece la muerte definitiva, la muerte absoluta. El miedo al no ser te obliga a aferrarte al ego. Al menos. Tal vez crea miserias, pero lo eres, al menos lo eres. Preferirías sufrir antes que no serlo. Este es el problema. Te gustaría estar en el infierno antes que no estarlo. Al menos uno lo es. Si estas son las dos alternativas para ti, una, que desaparezcas y la otra, que vivas eternamente en el infierno, solo piensa, y elegirás el infierno. Al menos estaré allí. Pero esta desaparición total, este completo no ser. Eso es lo que Buda quiere decir cuando dice nirvana. Dice elegir conscientemente el no ser, solo entonces podrás abandonar el ego. A eso me refiero cuando sigo alabando las bellezas del éxtasis. La bienaventuranza, la bendición de la iluminación. Estoy tratando de crear una situación en la que se pueda elegir el no ser. No serlo es el momento más bonito. Buda lo llamó anatta, no ser. Dejó caer la vieja palabra, atma, el yo. Usó la palabra contraria, no yo. Él dice que cuando vuelvas a ti mismo, llegarás al no yo. Allí no encontrarás ningún yo.
Muchos escaparon de él porque dijeron: hemos venido aquí para conocernos a nosotros mismos, para ser nosotros mismos. Hemos venido aquí para convertirnos en seres cristalizados y tú estás enseñando el no ser. Muchos se le escaparon. Y este país, un país muy religioso, al menos aparentemente, se olvidó por completo de Buda. Buda nació aquí, pero no pudo echar raíces aquí. Una sola palabra, anatta, no yo, creó todo el problema. Si hubiera usado yo, atma, no habría habido problemas, muchos lo habrían seguido, porque detrás de la palabra atma, yo, el ego continúa escondiéndose. Buda intentó cortar las raíces mismas del problema. Dijo que tomes conciencia. Este pensamiento que eres es todo tu problema y toda tu miseria. Deja este mismo esfuerzo por ser. Acepta el no ser y toda bendición será tuya. Este problema te enfrentará. El ego no es el problema. El verdadero problema es ser o no ser. Y toda mi enseñanza es no ser, porque esa es la única manera de ser, esa es la única manera de ser auténtico. Paradójico, pero es así. Cuanto más crees que eres, menos eres. Déjame intentar explicártelo. ¿Has visto? Cuando tienes dolor de cabeza, solo entonces tienes cabeza. Con el dolor de cabeza viene la cabeza. Cuando el dolor de cabeza desaparece, la cabeza también desaparece. Si continúas sintiendo tu cabeza, eso significa que debes tener algún tipo de dolor de cabeza, más o menos, pero el dolor de cabeza debe estar ahí, solo entonces se siente la cabeza. Cuando la cabeza está perfectamente sana no se siente en absoluto. Se vuelve no ser. Cuando estás enfermo, sientes el cuerpo. Cuando estás sano, no sientes el cuerpo en absoluto. Ese es el criterio de un cuerpo sano, que el cuerpo no se sienta en absoluto. Uno se vuelve completamente incorpóreo y entonces está sano. Cuando hay salud, no hay nada, ni siquiera la conciencia de la salud, porque eso también pertenece a una persona enferma. Debes conocer a muchas personas, hipocondríacas, que siguen hablando de salud, medicina, esto y aquello. No es que estén sanos, sus propias palabras demuestran que no lo están. Una persona sana no se preocupa por eso. Estaba leyendo la vida de Martín Lutero, el fundador del cristianismo protestante. Durante toda su vida estuvo continuamente preocupado por su estreñimiento. No creo que estuviera orando cuando estaba orando, estaba pensando en el estreñimiento. Pensando continuamente en ello, el estómago, el estreñimiento, el movimiento. Y se dice que su primer satori ocurrió en el asiento del inodoro. Así debe haber sido, así será. No debía ser una persona sana en absoluto. No solo no estaba sano, no puedo pensar que fuera siquiera espiritual. Puedes seguir enfermo, pero no es necesario pensar en ello continuamente. No hay necesidad de hacer mucho alboroto al respecto y contemplarlo. Estaba demasiado orientado al cuerpo. Y debe haber tenido una mente de triunfador, porque todas las personas que son demasiado en el futuro tienen estreñimiento en el presente. El estreñimiento es una enfermedad muy espiritual. Las personas demasiado ambiciosas siempre sufren estreñimiento. No se puede encontrar un político que no esté estreñido. Debido a que la mente está tan tensa, no puede relajar el sistema intestinal, todo está retenido. Si estás realmente sano, te olvidas del cuerpo. Si realmente estás ahí, te olvidas del ego. Cuando uno es perfectamente, no hay yo, el yo no surge de ello. Hay amnes pero no hay yo. La amnes es infinita, no tiene fronteras. El yo es muy atónico, algo encogido, algo estreñido, algo enfermo, enfermo. Prepárate, no para abandonar el ego, pero prepárate ahora mismo, no en el futuro, no hagas planes, para comprender. ¿Y qué preparación se necesita para comprender? ¿Tendrás que hacer muchas yogasanas, posturas de yoga, para entenderlo? ¿Tendrás que estar de cabeza durante muchos años para entenderlo? Para comprender solo se necesita una cosa, escuchar correctamente, nada más. Por favor, escuche lo que se le dice. Lo que te estoy diciendo, solo escúchalo. Si puedes escucharlo, en el mismo acto de escuchar, sucederá la vista, tendrás una visión diferente. En esa visión está la transformación. Wu-wei y el camino del corazón, ¿cómo se interrelacionan? No están interrelacionados, son una y la misma cosa, solo dos formas de decir la misma cosa. Wu-wei significa acción sin acción.
Significa hacer sin hacer. Significa permitir que suceda lo que quiere. No lo hagas, deja que suceda. Y ese es el camino del corazón. El camino del corazón significa el camino del amor. ¿Puedes hacer el amor? Es imposible hacer amor. Puedes estar enamorado, pero no puedes hacerlo. Pero seguimos usando expresiones como hacer el amor, que son tontas. ¿Cómo puedes hacer el amor? Cuando el amor está ahí, tú no estás ahí. Cuando hay amor, el manipulador, el hacedor, no está. El amor no permite ninguna maniobra de tu parte. Sucede. Sucede de repente de la nada. Es un regalo. Así como la vida es un regalo, el amor es un regalo. El camino del corazón, el camino del amor o el camino del wu-wei, todos son iguales. Insisten en que el hacedor debe ser abandonado, olvidado y que uno debe vivir su vida no como un manipulador. Tienes que vivir tu vida como un fluir de lo desconocido. No te muevas contracorriente y no intentes empujar el río. Fluir con el río. El río ya va hacia el mar. Simplemente sé uno con el río y él te llevará al mar. Ni siquiera es necesario nadar. Relájate. Y deja que el río te lleve. Relájate. Y deja que Dios te posea. Relájate. Y deja que el todo tome parte. Hacer significa que la parte intenta hacer algo contra el todo, la parte intenta tener su propia voluntad contra el todo. Wu-wei significa que la parte ha comprendido que es solo la parte y ha abandonado toda lucha. Ahora el todo está funcionando y la parte está feliz. El todo baila y la parte baila con él. Estar en sintonía con el todo, estar en sintonía con el todo, estar en una relación orgásmica profunda con el todo, es el significado de Wu-wei. Y ese es el significado del amor. Por eso Jesús dice, Dios es amor. Él está creando un paralelo, porque en la experiencia del hombre no hay nada más que el amor que se acerque a Dios. Escuchar. Naciste, pero luego no fuiste consciente en absoluto. Fue un acontecimiento, pero ya sucedió, ya no se puede hacer nada. Morirás algún día, sucederá en el futuro. En este momento estás vivo. El nacimiento ha ocurrido, la muerte tiene que ocurrir. Entre los dos solo existe una posibilidad, el amor. Estas son las tres cosas básicas, nacimiento, amor y muerte. Todos suceden. Pero el nacimiento ya ocurrió, ahora no puedes tomar conciencia de ello. Y la muerte no ha ocurrido, ¿cómo puedes tomar conciencia de ello ahora mismo? Solo el amor es la posibilidad entre los dos, lo cual está sucediendo en estos momentos. Toma conciencia de ello y observa cómo sucede. No es nada de tu parte. No haces nada. De repente sientes un día un resplandor, de repente sientes un día que surge una energía. En manos de lo desconocido. El Dios del amor ha llamado a la puerta. De repente ya no eres el mismo. El aburrimiento ha desaparecido, la monotonía ha desaparecido, ese estancamiento ha desaparecido. De repente estás cantando y burbujeando de alegría. De repente ya no eres el mismo, estás en la cima. Se olvidan los valles oscuros. La luz del sol y la cima. ¿Has hecho algo por ello? La gente sigue enseñando el amor. ¿Cómo puedes amar? Debido a esta enseñanza, el amor se ha vuelto imposible. La madre continúa diciéndole al niño, ámame. Yo soy tu madre. ¿Cómo se supone que debe amar el niño? ¿Qué se supone que debe hacer, en realidad? El niño no puede creer qué hacer, cómo hacerlo. Y la madre sigue insistiendo. El padre sigue insistiendo. Cuando vuelvo a casa, me esperan amor. Poco a poco el niño se convierte en político, inicia la política del amor, que no es amor en absoluto. Empieza a jugar malas pasadas. Se vuelve engañoso. Sonríe cuando la madre se acerca y la madre siente que él me ama. Tiene que hacer estas cosas porque depende de ellas, su supervivencia depende de ellas. Está indefenso. Se convierte en diplomático. No siente ningún amor, pero tiene que fingir. Con el tiempo, la pretensión se vuelve tan profundamente arraigada que continúa fingiendo toda su vida. Entonces ama a una mujer porque es su esposa, entonces ama a un hombre porque es su marido. Hay que amar. El amor se convierte en un deber.
¿se te ocurre alguna posibilidad más absurda? El amor se convierte en un deber, uno tiene que hacerlo. Es un mandamiento, hay que cumplirlo. Es una responsabilidad. Ahora bien, el verdadero amor nunca le sucederá a una persona así, a una mente tan condicionada, porque el amor siempre es un suceso. Siempre te toman por sorpresa. De repente, de la nada, te llega. La flecha llega, golpea el corazón, sientes el dolor, el dulce dolor, pero no sabes de dónde ni cómo sucede. El amor sigue estando en manos de Dios. Es un suceso. Precisamente el otro día estaba leyendo una anécdota. Federico Guillermo, que gobernó Prusia a principios del siglo XVIII, era un obeso excéntrico que no hacía ninguna ceremonia. Caminaba solo por las calles de Berlín, y cuando alguien le desagradaba, y se disgustaba fácilmente, no dudaba en utilizar su robusto bastón como garrote. El rey, y comportándose de esa manera. No es de extrañar, pues, que los berlineses, cuando lo vieron de lejos, abandonaran silenciosamente los alrededores. Los caminos estaban vacíos. Cada vez que veían que venía, escapaban aquí y allá. Una vez, mientras Friedrich Wilhelm caminaba por una de las calles, un ciudadano lo vio, pero era demasiado tarde y su intento de deslizarse silenciosamente por una puerta resultó un fracaso. «¡Tú!», gritó Federico Guillermo. «¿A dónde vas?» «A la casa, majestad», dijo el ciudadano, temblando violentamente. «¿Es tu casa?» «No, majestad». «¿La casa de un amigo?» «No, majestad». «¿Por qué estás entrando entonces?» Y el pobre ciudadano, temiendo que lo acusaran de robo, y desesperado, finalmente decidió decir la verdad, y dijo: «Para evitarlo, majestad». Federico Guillermo frunció el ceño. «¿Para evitarme? ¿Por qué?» «Porque os temo, majestad». Friedrich Wilhelm rápidamente se puso morado y, levantando su garrote, golpeó al otro en los hombros gritando: «Se supone que no debes temerme. Se supone que debes amarme. Ámame, escoria. Quiéreme. Pero ¿cómo se debe amar? El amor no puede ser un deber. No se puede suponer que nadie ame. A nadie se le puede ordenar que ame. A nadie se le puede decir que ame. Si sucede, sucede. Si no sucede, no sucede. El solo concepto de que puedes hacer algo al respecto ha creado una situación tal que el amor no le ocurre a mucha gente. Rara vez le sucede a alguien. Es tan raro como Dios, porque Dios es amor. Porque el amor es Dios. Si estás disponible para amar, también estarás disponible para Dios. Ellos son iguales. El amor es el principio y Dios es el fin. El amor son las puertas del templo de Dios. El camino del amor o el camino del corazón simplemente significa que nada está en tus manos. No pierdas el tiempo. El conjunto se cuidará solo. Por favor, relájate. Permites que el todo se apodere de ti. No sé cómo pasó, pero estoy aquí con ustedes. ¿Qué me empujó hacia ti? ¿Una búsqueda de algo? Pero yo tampoco lo sé. ¿Es eso idealista? ¿Alguna expectativa oculta bajo eso? No te preocupes. No es necesario que haya alguna causa allí. No hay necesidad de alguna motivación. Estar allí puede suceder simplemente sin ninguna causa. Y cuando simplemente sucede, es tremendamente hermoso. Entonces tiene una gracia propia. Si has venido a mí en busca de algo, entonces me estarás utilizando. Entonces seré un medio para algún otro fin. Allí me extrañarás. Si has venido en busca de alguna motivación, esa misma motivación será una barrera entre tú y yo. ¿Por qué preocuparse? Tú estás aquí, yo estoy aquí. Eso es suficiente. Encontrémonos y fusionémonos. Estemos en tal unión que puedas saborear algo que está presente frente a ti. Para que puedas comer un poco de mí, beber un poco de mí. No es necesario encontrar ninguna causa por la que estás aquí. Esta misma búsqueda para encontrar causas está orientada a la mente. Déjalo caer. Estás aquí, ya es suficiente. No pierdas este tiempo. De lo contrario, más adelante, si no estás aquí, pensarás: estuve allí y fallé. ¿Por qué no pude disfrutar ese momento? ¿Por qué no pude celebrar ese momento?
Una vez un hombre vino a verme y me dijo: me siento muy atraído por Buda, y siempre pienso que si hubiera estado allí en la época de Buda, me habría puesto de pie y me habría rendido. Estaba sentado cerca de mí, casi profundamente dormido. Negué con la cabeza y le dije: ¿de qué estás hablando? Sé que estuviste allí. Te he visto allí. Pero luego estabas hablando de otros Budas y decías: si hubiera estado en la época de algún Buda pasado. Entonces tampoco pudo entender. Tuve que sacudirlo de nuevo y le dije: mírame. Estoy aquí. Entonces no digas después de 2000 años que si hubieras estado conmigo te habrías rendido. Él dijo: lo pensaré. ¿Vas a pensar también en ello? Se puede hacer. Se puede permitir que suceda ahora mismo. Todo pensamiento es un aplazamiento. No te preocupes por qué estás aquí. Usted está aquí. Estar agradecidos. No pierdas esta oportunidad de preocuparte. Celebra este momento. Si puedes celebrar este momento, tú también llegarás a ser lo mismo que yo. Si puedes celebrar este momento, a través de esa celebración alcanzarás lo que ya se ha logrado. Lograrás lo que ya se logró. Llegarás a conocer tu propio tesoro escondido.